Antes de pasar, le tengo que hacer unas preguntas, ¿de acuerdo? Perdone, ¿tiene cita? Más de 2 meses y miles de muertos. Nos encontramos en una crisis sanitaria que nos está creando miedo, incertidumbre y sobre todo muchas dudas que hoy, en la medida de lo posible, vamos a intentar ponerle luz de la mano de un epidemiólogo que cuenta con el CDC por la Universidad de Atlanta. Es el doctor Juan Castells, que esta tarde nos acompaña para respondernos algunas preguntas. Doctor, comenzamos por algo un tanto básico que creo que es la piedra angular de todo lo que está sucediendo. Primero fue el SARS-CoV-1 en China, después tenemos el MERS-CoV o síndrome respiratorio de Oriente Medio en Corea, ahora el SARS-CoV-2 de nuevo en China. Nos gustaría saber qué mecanismos de control existen, supongo que a nivel nacional, para controlar a nivel patológico o qué mecanismos de seguimiento virológico existen para que no suceda esto que ha ocurrido con el coronavirus. Sí, efectivamente existe un sistema de vigilancia epidemiológica a nivel mundial, por ejemplo, el que se utiliza para vigilancia de gripe, que durante todo el año vigilan cuando es el invierno el hemisferio sur y cuando es el verano el hemisferio norte, y este sistema de vigilancia sirve también para detectar pandemias. Aquí en España, el Centro Nacional de Epidemiología, el Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio y las comunidades autónomas tienen servicios de vigilancia epidemiológica. Que hay planes de preparación de pandemias, la OMS tenía uno. Entonces, que estos sistemas estén puestos a punto para detectar un virus pandémico nuevo o que no lo estén, es una cuestión que habrá que estudiar, porque en este caso ha fallado. Podemos hablar de responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tiene China en esta situación que atraviesa países europeos como España? Si tenemos en cuenta que parece cada vez más comprobado que no se nos ha contado toda la verdad. Hay que conocer un poco de la historia de la epidemiología, por ejemplo, de la gripe, de las cepas pandémicas gripales, y sabemos que prácticamente todas han tenido su origen en China. ¿Por qué? Porque los reservorios naturales son las aves migratorias que llegan a esas granjas que siempre ha habido en China, donde las aves de corral, las gallinas, los pavos, las ocas, se mezclaban con las aves migratorias y pasaban a ellas y de aquí a los cerdos, y ahí se producía una recombinación, una serie de mutaciones, pasaba al hombre. Todas las cepas pandémicas prácticamente que conocemos se han iniciado en China. Tenemos también el SARS-1 en el 2003, que se originó en China. Por lo tanto, no es tan raro que esta cepa también haya aparecido en China. Yo, por mi afición y por mi profesión de toda la vida, desde el primer momento estuve observando los datos que proporcionaba la Universidad Johns Hopkins de la epidemia de China, y la iba siguiendo 2 veces al día. Pronto me di cuenta de que no decían la verdad, porque hubo cambios en definiciones de caso y aumentaban los casos un día, al día siguiente bajaban mucho. Anunciaron que en 10 días no iba a haber casos y así ocurrió. ¿Cómo no declaraban muertos fuera de la zona de Wuhan cuando tenían casos? Yo me di cuenta de que la información que estaban dando no era correcta ni era cierta, pero nunca pensé que fuera tan grande la diferencia de lo que estaba ocurriendo allí a lo que nos estaban contando. Tal es así que yo calculé que aquí en Ciudad Real Capital tendríamos 10 o 12 casos. Y no ha sido así, desgraciadamente. Sí, nos han mentido mucho. ¿Podemos pensar que esta situación por la que atravesamos, totalmente nueva, nuestra historia reciente, se debe quizá a mala suerte? Es mala suerte que a una persona de esta generación le coja una pandemia de esta, que no ha habido otra parecida desde 1918 y 19. Pero algunos lo veníamos advirtiendo. Yo he dado muchos cursos de epidemiología, enfermedades emergentes, y siempre advertí que nos llegaría una cepa pandémica. Yo creía que iba a ser de gripe, como también lo creen los organismos internacionales, y desgraciadamente nos ha llegado. No es mala suerte, es que no hemos hecho las cosas bien. Queremos preguntarle qué cree, sobre todo cree, que va a pasar a partir de ahora. ¿Cómo,
cómo va a influir la climatología en el virus, qué escenarios se plantean, si se va a comprobar cómo el virus se va a comportar como el virus de la gripe, si podemos pensar que este virus se va a ir. Bueno, las epidemias dependen de la gente, del huésped y del ambiente. El agente, bueno, veremos cómo si muta a mejor, a peor o se queda igual. Si muta a menos patógeno, como pasó en el SARS-1, se extinguirá. Si se mantiene, veremos qué el ambiente qué puede hacer, es decir, condiciones climáticas. Y en cuanto al huésped, de momento estamos vírgenes, el 95% somos susceptibles. Eso no lo vamos a mejorar hasta que no llegue una vacuna o infectándonos todos, lo cual no es muy recomendable. Así que lo que vaya a ocurrir en el futuro va a depender de estos tres factores, fundamentalmente del virus. ¿Qué va a pasar con el virus mientras no tengamos una vacuna? Esa es la clave. Yo, desde que llegó la epidemia aquí, como epidemiólogo me dediqué a observar cómo estaba evolucionando la epidemia y calculé cuáles eran las tasas que había en el hemisferio norte y el hemisferio sur, y vi que había una diferencia tremenda de tasas. Entonces pensé, esto va a tener un comportamiento parecido al de la gripe estacional. He ido siguiendo este comportamiento y se ha ido constatando, lo he estado viendo cada vez más claro, y de hecho hice una predicción de que esto bajaría de forma drástica en 6-8 semanas. El clima después no nos ha acompañado mucho y se ha retrasado un poco, pero no cabe ninguna duda que el calor y la humedad a este virus no le viene bien, y ya lo estamos viendo, estamos en niveles ya casi no epidémicos. El virus se irá, sin duda ninguna. ¿Cuándo? Eso es lo que no sabemos, y he dicho antes que puede mutar a mejor o a peor. Yo tengo confianza de que el virus va a mutar a una forma menos patógena. En cualquier caso, el virus se puede quedar como un virus de los tantos que hay endémicos. Por ejemplo, tenemos gripe H1N1, la del 2009 todavía, pero su incidencia es muy baja. Yo creo que este virus puede quedarse, pero con esa incidencia. ¿Cuándo va a ocurrir? Tendremos que esperar a observarlo, a observar cómo se va comportando. Cada día contamos con nuevos modelos matemáticos que intentan prever cómo va a seguir, cómo va a evolucionar este virus. ¿En qué medida los podemos tener en cuenta? Ahora publican mucho universidades, publican la prensa, modelos matemáticos que van a predecir. Yo durante un par de años me dediqué a eso, a hacer modelos matemáticos para predicción. No sirven para predecir epidemias, no sirven para nada, absolutamente para nada. De hecho, hay modelos matemáticos, como este estudio que han hecho en Toronto, que llegan a una conclusión, un estudio que han hecho, utilizando una metodología, además, que no es correcta, y llegan a una conclusión tan errónea como que no tiene que ver el clima, la temperatura y la humedad con la evolución de la epidemia, cuando prácticamente ha desaparecido en este momento. Quiero decir, no sirve, no. Esta crisis sanitaria por la que atravesamos en la actualidad no parece que se vaya a solucionar en un corto plazo. ¿Qué mecanismos deberíamos de tener preparados en un futuro para controlar esta situación? ¿Opta por una situación como la que tenemos actualmente, confinamiento y parón de la economía, algo intermedio, mascarillas y regulación de horarios, o optar por lo que están haciendo en Corea, una normalidad de trazabilidad, se localizan a los contagiados y se aíslan, pero quizá no contamos con esos medios en España? ¿Qué propone? Bueno, yo quisiera decir que la situación es muy complicada, efectivamente, pero yo sí que quiero dar un mensaje de esperanza de que siempre han pasado las epidemias. La del 1918 fue mucho peor que esta, y tuvo una explosión, un pico, que duró 8 o 10 semanas y después desapareció. Cierto que en algunas zonas después hubo un repunte, pero se fue, ¿no? Se fue. Esto va a ocurrir con esta, es lo que yo creo que va a ocurrir. Y probablemente antes de que tengamos una vacuna. No voy a entrar en cuestiones políticas de si me parece bien esto del confinamiento y tal. Yo nunca he abogado por esto. Yo creo que el virus se va a comportar de la forma y se han comportado otros virus
como este, y de hecho lo estamos viendo ahora mismo. Nos hemos quedado en casa y este confinamiento ha conseguido aplanar la curva y no saturar los hospitales, pero no nos hemos inmunizado. ¿Esto en qué medida va a influir en la sociedad? Y si esto también tiene que ver con que en la población de Ciudad Real solo un 11,1% posee anticuerpos contra el virus. Yo la intención que tengo a partir de ahora es seguir vigilando la epidemia, que es como me enseñaron a mí, que había que hacer estas cosas. Y una vez que se ha cumplido lo que yo predije, que iba a bajar la incidencia hasta unos niveles no epidémicos, prácticamente lo hemos conseguido, buena parte de España está conseguido, vamos a ver cómo se comporta en el hemisferio sur, que es donde va a llegar la temporada de invierno. Y según se comporte allí, yo intentaré ir haciendo predicciones de cómo va a evolucionar el virus. Yo no sé hacer otra cosa que observar la epidemia, ni me vale ningún otro estudio que no sea la observación de cómo se comporta la epidemia. La epidemia es como un ser vivo y hay que ir viendo cómo se comporta en el terreno, en el exterior, en el mundo. Ese es ir haciendo predicciones según vaya viendo el comportamiento de la epidemia. Pues doctor Castel Monsalve, epidemiólogo, muchas gracias por darnos luz a muchas preguntas y esperemos que los pronósticos sean más buenos de lo que puedan parecer. Gracias.